First time singing about Chief Bar, so it's a great job. I want to ask my dad, Christian Ford, to say a few remarks before we begin the second part of the program, which we have a special presentation of Hanukkah, the start of Hanukkah. And we're going to be showing that, but before that, we're going to have my father come and say a greeting. And then if Rodrigo Modelis can please be standing in the way, he's ready to come and share the Hanukkah story. Bienvenidos todos en esta noche de celebración a la fiesta de las luces, a la fiesta de la dedicación. Los felicitamos por estar aquí reunidos en este día. Y la enseñanza de la fiesta de la Hanukkah la encontramos en el Evangelio según Juan, en Juan capítulo 10 y verso 22, dice la Biblia. Era el tiempo de la fiesta de la dedicación en Jerusalén y era el tiempo del invierno. En mis palabras lo que voy a decir es esto, hay una enseñanza muy grande y que se celebra el milagro que de que nomás había, cuando se rededicó el templo en Jerusalén, nomás había aceite para un día, pero ardió milagrosamente, no había aceite, pero Dios hizo que el aceite ardiera por 8 días, no se apagó la lámpara en la casa de Dios, porque así era el mandato que dijo el Señor, no, es la lámpara ha de arder constantemente, perpetuamente, siempre debe haber luz en la casa de Dios. Y para que haya luz tiene que haber aceite, tiene que estar la unción de Dios. Entonces en este día podemos decir todos, no queremos que la lámpara se apague en nuestras vidas. Podemos decir amén esta tarde, podemos decir amén. Porque cuando está la lámpara podemos ser luz en medio de las tinieblas. Estamos rodeados del mundo, estamos aquí en este día celebrando, honrando la nación de Israel, el pueblo judío, celebrando con ellos esta fiesta. Hoy en día, el pueblo judío, la nación de Israel, está bajo terrible peligro, terrible peligro por las naciones, los tratos que se están haciendo con la nación de Irán, la nación de Estados Unidos, las naciones europeas, Francia, Inglaterra, y Estados Unidos, China y Rusia han sido tratados con una nación terrorista y echando a Israel por abajo, como se dice, abajo del camión. Pero a pesar de todos los enemigos que tenga Israel, el Salmo 121 dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Y aquí no se adormecerá el que te guarda. No se adormecerá el que te guarda, he aquí, no se adormecerá el que guarda a Israel. Él guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Así está escrito en la palabra de Dios. Amén. Y lo creemos con todo el corazón. Amén. Este día, los hijos,